Muy buenas amigas y amigos, ¿cómo han estado? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Wilson. Bueno amigos, entonces estamos sacando el zapato Derby de la línea Oxford, como lo es este francesina. Entonces lo vamos a sacar este mismo con punta de ala, talón estilo francesina, mejor dicho, va a quedar muy bonito. Bueno, vamos a ver el sacado de cada pieza. Acá ya le he numerado. Vamos a empezar de atrás para adelante. 1, 2, 3 y 4. Y esta lleva sus forros. Entonces, y sin más preámbulos, vamos a hacerle. Bueno. Bueno amigos, seguimos. Acá tenemos el kit con el que vamos a trabajar para sacar las piezas, que consta de cuchilla, piedra. Este es el, bueno, el compás. Y este es el chartito. Bueno, empezamos. Cogemos, esta vez lo vamos a sacar en papel. Lo óptimo es sacarlo en cartón cartulina o en cartulina. Bueno, acá ya tenemos doblada la cartulina. Cogemos. De este punto, la herramienta por acá, de este punto, el punto de altura a 1,5 centímetros arriba, que siento. Entonces hacemos esto, acá y acá. Acá sentó, entonces listo. Listo el pollo. Entonces vamos a ver. Acá. Acá. Le hacemos con nuestra rodaja o con la cuchilla, carretilla o como le llamen en su país, ¿no? Esos son los términos que se utilizan acá en Colombia. En sus países pues ya pueden ser diferentes, pero en sí es la misma herramienta. Bueno, saquemos pieza por pieza. Listo. Esta pieza, este estilo siempre va acá con unas cositas que es así, que en zigzag. Eso se llama acá en Colombia chiripiado. Entonces, cuando lo hacemos chiripiado, damos 1.5 milímetros acá. Acá. Pero como este lo voy a hacer al corte, entonces mandémoslo sin aumentos. Simplemente donde se va a doblar. Entonces, donde se va a doblar le vamos a dar 5 milímetros. Otros me dirán a 4. Listo, como quieran. Yo le doy 5. Un saludo a todos mis compañeros del canal La Familia Meneses. Y un saludo a todos los suscriptores nuevos. Que ahí estamos. Día con día aprendiendo más de calzado. Y con mi hermano también. Muchas saludes de mi hermano. Listo, acá y acá, 2 milímetros. Y muchos saludos a los que miran mis videos, que se toman el tiempo de mirarlos. Y bueno, yo me tomo el tiempo de hacerlos también. Entonces, vamos de la mano.
Entonces ya está la primera pieza. Esta es la número number one. Ahora la segunda pieza, que es la pieza del lateral. Entonces ahí no vamos a doblar nada. Lo vamos a hacer así. Entonces, listo. Observe con atención. Por los calados y se le hace por el lado donde no tiene el pique que siempre se le hace a los calados. Y listo. Acá es la línea de atraque. Entonces, el punto de atraque. Entonces vamos a subir 5 milímetros acá y ahí va a ser el atraque. Listo. Ahora hacemos esto. Bueno amigos, coméntenme si ya hicieron zapatos con mis técnicas, con las técnicas que yo aprendí en el transcurso de lo que llevo en el calzado. Y hay nuevas, hay muchas técnicas. Lo que importa es lo funcional de las técnicas. Por computador también. Yo soy técnico en computador, pero todo lo hago a mano. Me rinde más. Claro que en computador el que le tenga el tiro ese es... Listo. Entonces, el punto, unimos. Y estos son la línea Oxford, le llaman. Que ahí caben muchos, muchos estilos. Muchos modelos. Bueno, entonces, acá, ¿qué vamos a hacer? Acá no lleva aumento. Acá lleva aumento, porque esta pieza encima lleva nuestro talón. Y acá no lleva aumento porque esta va encima de nuestra capellada. Acá lleva el aumento de el doblado, que es 1.5, digo 5 milímetros, se me traba la lengua. Listo. Ahora, acá le vamos a dar 1.5 centímetros. Ya les explico por qué 1.5 centímetros. O 12. Mejor dicho, más que 1 centímetro. Yo le doy 1.5 centímetros. ¿Por qué? Porque este estilo acá se cose. Ta, 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 ta. Sí. Y después va el 1 y 2. Tan. 1 y 2. Y después se le hace la costura acá. Entonces, si se le hace de 1 centímetro, entonces a veces se nos pela. Entonces, ¿qué pasa? Con 1.5 centímetros, entonces ya no se va a pelar.
Le va a sacar la mano el efero, el charpic. En caso de que nuestra línea nos quede mal, con la cuchilla la arreglamos. Listo. Está esta pieza. Ahora pongámosle el punto de acá de atraque. Ay, se nos faltó algo fundamental. Que no puede faltar. Programarle acá los ojaletes. Listo, va esa pieza. Bueno, ahora les explico. Este estilo es derby, es parecido a este otro estilo. Este estilo es francesina. La diferencia es que esta pieza en el francesina va encima de nuestros talones y esta va al contrario, talones encima de capelladas. De la línea Oxford, que ahí, como le digo, ahí clasifican muchos estilos. Bueno, vamos a hacer el la lengua y su, bueno, entonces acá, ¿qué hacemos? Vea, este punto acá y acá lo nivelamos con la línea de la cartulina listo, está alineado. Entonces, ¿qué hacemos? Rayamos y de acá a acá debe haber 1.5 a 45 grados, vea, esto va así, 1.5, porque si se hace muy adelante, entonces se nos va a notar, entonces no puede ser así. Va a quedar mal. Ahora sigue acá, le hacemos con nuestra rodaja, o si fuera en el computador, eso es digitar una tecla y listo, ya quedó. Ahora levantamos acá, miramos, observamos, acá le faltó. Listo. Va esa pieza. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos aquí a darle el aumento donde descansan nuestros talones laterales de 1 centímetro.
Acá 15 milímetros o 1,5 centímetros, es lo mismo. Listo, ahorita lo cortamos. Ahora ya falta la última pieza, que es la puntera. Vea acá, que se alinee y listo, eso es todo. Ya teniéndolas así, te no hace sino marcar. Ahora con la rodaja. Seguimos. Un saludo a todos mis nuevos suscriptores y a los antiguos que se toman el tiempo de ver los videos. Ahí está. Y como les dije, ya, si ustedes quieren hacerlo chiripiao con este así, acá el filo, los bordes, entonces le damos 1.5 y acá ustedes le pueden programar también el, le pueden programar el kingo, y el kingo es el un troquel que lleva muchos huequitos, un ornato. Bueno, listo. Ahora procedemos a cortar y a mirar qué tal quedó. ¿Qué es lo que dice Wilson? ¿Si es así o no es así? La primera pieza. Segunda pieza. Acá en esto no puede quedar un corte así. Ya les di. Un corte así. Porque tiene el riesgo de que se siga. Siempre debe quedar un corte redondo. Ahí frena. Ahora saquémosle el lateral.
Listo, ahí está. Ahora, el talón. Listo, ahora miremos cómo quedó. ¿Qué es lo que dice el Wilson? Si es así o no es así. Bueno, vea. Vamos a armarlo con un pegante. Bueno, vamos a armarlo. El martillo. Ahora. Esta pieza. Ahora esta. Acá tiene que tener punto de centro para uno poner esta puntica. Listo. Ahí está. Y esto queda así. Bueno, amigos, espero les haya gustado y ahí estamos. Síganme siguiendo y ahí vamos. Muy buen día y chao, chao.